¡Allí está! ¡Deprisa! ¡Atrápenla! Oh, ¡ay! Lo siento. Yo, por favor, no me haga daño, por favor. Pobrecita. ¡Ah! ¡Ven conmigo ya mismo! ¡No! ¡Ayúdeme! ¡No! ¡Por favor! ¡No! Espero que hayas escogido la del tinte anaranjado. O el morado. El morado siempre queda bien. Ya verán. Cierren los ojos. ¡Listo! ¡Oh! ¿Pero qué? Hermoso, ¿no es cierto? Pero está confeccionado con la tela más barata que hay. ¿Una mujer inglesa usando un sari? ¿Y uno de lo más ordinario? ¿Qué pensarían los demás misioneros, Amy? Pues, ¿qué me pueden decir? Ya no estoy en Irlanda. Estamos en la India. Y si me visto como una mujer india, la gente podrá identificarse mejor conmigo. Vamos, salgamos de una vez. Ya llevamos meses realizando estos viajes de evangelización. Pongámonos un nombre. ¿Qué nombre deberíamos ponernos? ¡El racimo de estrellas! ¡Racimo de estrellas! Pero qué original. Pues bien, la Biblia dice: los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¡Sahim! ¡Regresaste! ¿Eh? ¡Ah, sí! Dejaré el portón abierto. Parece que tenemos visitas. ¡Qué bonita te ves, mamá! La muerte de tu padre nos ha dejado en pobreza y con gran necesidad. No tenemos nada, Prina. Pero nos tenemos la una a la otra, mamá. Debemos buscar el favor de los dioses. Si lo hacemos, tal vez podamos sobrevivir. ¿Lo entiendes? Sí, mamá. Creo que lo entiendo. Debemos hacer un sacrificio a cambio de sus bendiciones. Y nuestro sacrificio será muy, muy grande. Ya llegamos. Pero, mamá, ¿dónde está nuestro sacrificio? Ve, Prina. Ve a visitar al Dios. Ve. Y nuestro sacrificio será muy, muy grande. ¿Vas a traer el sacrificio ahora, mamá? ¿Mamá? ¿Vas a traer el sacrificio? Ya lo traje, mi pequeña. Ya lo traje. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh, mamá! ¡Quiero regresar a casa! Pero, hija mía, estás en casa. ¡Ah! ¡Mamá!
sacrificio debe ser muy grande, Brina. Muy grande. Esta es la única manera en que conseguí acompañarlas. Y estamos encantadas de tenerte, Marielle. Nos encantaría que tu marido nos acompañara. Gracias a usted, señorita Emmy. Como saben, yo no soy cristiano, pero ver a mi esposa tan contenta me pone muy feliz y nunca la veo tan iluminada como cuando está con ustedes. ¡Adil! ¡Me estás haciendo pasar vergüenza! ¡Pero sí es cierto! A veces se enoja como un león salvaje. Pero después de pasar un rato con su Jesús, se pone tranquila como un corderito. Un tiempo atrás, ya me habría dado con una sartén por la cabeza. Y ahora se está riendo. ¿Y tú? ¿Nunca has pensado en casarte? ¿Y en hijos? Pues claro que lo he pensado, pero ¿qué clase de esposo querría una mujer que se la pasa deambulando por la India predicando el evangelio durante tantos días? ¿Y los niños? Los niños te atan los pies. ¿Qué dijiste? Es un dicho indio. Los niños te atan. Ay, pues supongo que así es. Y eso afectaría tu misión. Se interpondría con la tarea que Dios quiere que cumplas. Y deseo de todo corazón llevar la luz de Dios a la gente de la India. Por eso, entonces, no quiero estar atada a nada ni nadie, ni siquiera al matrimonio. Y por ahora, esta es mi familia. Estoy convencida de que Dios reunió a este grupito de personas para transmitir a muchos el evangelio. ¡Fruta! ¡Fruta fresca! ¡Buenas! ¡Fruta! ¡Fruta fresca! ¿Qué? Sí, ya voy. Te felicito, Sahim. Eres un guardia excelente. Ah, ¿y qué nos traes el día de hoy? Mangos y... ¡qué rico huelen! Y solo traigo los de mejor calidad. Sí, pero también los más caros. Ah, sí. Siempre la misma historia. Vengo, negociamos y te lo termino vendiendo muy barato. Dejemos de hablar y vayamos directo al grano, ¿les parece? ¡Brina! ¡Ahí estás! ¡Te están buscando! ¡Rápido! ¡Qué cosa! ¡Ni siquiera has terminado tus quehaceres! ¡Ven! ¡Te van a castigar si no vienes! ¿Qué es lo que estás mirando? ¡Afuera! Miro hacia afuera. No he salido de ese portón desde que he llegado. Bueno, ya lo viste. Y mañana puedes volver a verlo. El repartidor de frutas viene a la misma hora todos los días. Ahora vente o nos azotarán a las dos. Dios los ama. Y ahora mismo les está extendiendo los brazos. Él quiere cuidar de ustedes. En este libro, la Biblia, Jesús nos habla a cada uno de nosotros y nos dice: vengan a mí todos los que están cansados y agotados, y yo los haré descansar. Por eso estamos... ¡Esa mujer aquí está loca! Estamos contentísimas de poder hablar con ustedes. ¿Qué hacen aquí haciendo el ridículo? Deberían estar en la casa cuidando de sus maridos y cocinando. No sé qué hacen aquí afuera hablando de estas tonterías. Dios nunca nos prometió que sería fácil. Ya has visto lo que opinan los hombres. Algunas mujeres sí nos prestan atención y se ponen a conversar con nosotras hasta que los hombres consiguen intimidarlas. No nos podemos dar por vencidas. Oremos para que nuestros esfuerzos den fruto entre las mujeres. Y también entre los niños. Me llamo Arulai, y esto es mi primo Arul Dasan. Nos gustó mucho lo que dijeron. Nos habló mucho aquí, al corazón.
Es la voz de Dios que los llama. Oh, Arulai, Arul. Ábrale a él sus corazones. Ábrale su... ¡Arulai! Tu padre. ¡Vengan ahora mismo! Nos tenemos que ir. Oraremos por ustedes. Estaremos leyendo el libro que nos diste. Tal vez nos hablará tanto a nosotros como les habló a ustedes. ¡Arulai! Más vale que se vayan. ¡Ya voy, padre! A lo mejor tengan razón. A lo mejor Dios nos esté hablando. Que me dio mucho miedo. ¿Estás bien? ¿Cuándo van a dejarnos ir? ¿Cuándo podré regresar con mi mamá? Ay, Prina. ¿Cuándo? Cuando seamos escogidas, cuando nos entreguen la guirnalda que representa nuestra consagración al Dios, ya nunca regresaremos. Nunca regresaremos a casa. ¿Qué? ¿Y ya nunca regresar a casa? ¡No! ¡No! Ah, empaco y desempaco. Empaco y desempaco. Estos viajes no me están haciendo ningún bien. Y ciertamente no me están favoreciendo la espalda. De eso estoy seguro. Además, los resultados han sido tan pocos. Solo vienen unos cuantos niños de vez en cuando. ¿Y quién sabe? Creo que solo vienen para comerse mi comida. De eso no estamos seguras. Escuché lo que dijeron. Tenemos que alistarnos. Pronto tenemos que iniciar la clase de Biblia. Arula y Arul no han faltado ni un día y estoy segura de que... No vendrán. ¿Cómo? ¿Por qué no? Mandaron a Arula y a otra parte. ¿A otra parte? Sí. Su padre se enfureció con ella porque andaba diciendo que era cristiana y que la Biblia le cambió la vida. La mandó a vivir con su tío. Querido Señor, bendice a esta pobre niña. Y eso no es todo. Su primo, Arul Dasan. ¿Qué pasa, Ponamal? ¿Qué le ha sucedido? Su familia se enojó tanto con él que lo ataron a un poste por 3 días. ¡No! Se enfermó mucho, pero no negaba su nueva fe, Amy. No negaba su fe. ¿Qué vamos a hacer, Amy? Solo podemos hacer una cosa. Vamos a luchar. ¿Luchar? Así es. Con la mejor arma que tenemos a nuestra disposición. La oración. ¡Juntémonos! A mi parecer, las fuerzas malignas de la oscuridad están trabajando arduamente para tratar de hacerles daño a estos niños. ¿Y quién sabe cuántos más? ¡Que empiece la lucha! ¡Clamemos a Dios para que nos dé la victoria! ¡Oremos juntas! Padre, venimos ante tu presencia de parte de Arulai y Arul. Estos preciosos niños han estudiado con entusiasmo tu palabra día tras día y han aprendido mucho. Ahora necesitan tu ayuda. Te rogamos. ¡Eso es! ¡Ahora dense la vuelta! ¡Basti! ¡Levanta la cabeza! Estuve pensando... ¡Shh! ...en mi madre. ¡Prina! ¡Nos vas a meter en problemas! ¡De Banshee! ¡Ya te lo dije! ¡Levanta el brazo! ¡Y ahora! ¡Intentémoslo otra vez! ¿Cómo van los progresos? ¡Bien! Creo que hay una que ya está lista. ¡Mi mamá! Seguro que no tiene idea de cómo es la vida aquí adentro. ¡Prina! ¡Silencio, por favor! ¡Sigan bailando! Estoy segura de que ella no lo permitiría. ¡Prina! ¡No se puede salir del templo! ¡Quédate callada! ¿Cuál de ellas? Ella no quisiera que me suceda algo así. ¡Nos vas a meter en un lío! ¡Basanta! ¿Sí? ¡Ven acá!
Lo siento. Cuando seamos escogidas, cuando nos entreguen la guirnalda que representa nuestra consagración al Dios, ya nunca regresaremos. Nunca regresaremos a casa. Ah, ¿pero qué tenemos aquí el día de hoy? Bien, vengan a ver, vengan a ver. ¡Ah! Pero si ya sabes que no vas a conseguir mejor fruta en ninguna parte. Pero es que el precio, el precio. ¡Hey! ¡Regrésame eso! ¡Regrésame eso! ¡Ah, déjalo! De acuerdo, pero me debes una. Oh, vamos, si sabes bien que no te irá mejor en ninguna otra parte. ¿Ah? ¡Tú! ¡Regresa! ¡Ven para acá! ¿Cómo? ¡Brina! ¡Mamá! ¡Oh, Brina! ¡Ay, mamá! ¡Oh, hija mía! ¡Mi pequeñita! Pero, ¿cómo es que te dejaron venir? No me dejaron. Me escapé, mamá. ¿Cómo? Sabía que tú nunca desearías que estuviera allí. Querían entregarme en servicio al Dios y... sabía que me querías a tu lado. ¡Oh, mamá! ¡Qué lindo es estar contigo otra vez! Pero... ¿qué has hecho, Brina? Pero... ha traído una maldición aún más grande sobre ti. La mujer del templo, no. Es nuestra. Tú no las diste. Dánosla. ¿O acaso deseas sentir la maldición del Dios sobre ti? No, no puedo. No, no voy a regresar. Ve, Brina. ¿Qué? Pero, madre, no. Ve, Brina. ¡Ah! ¡Ve, Brina! ¡Madre, no! ¡Madre! ¡Madre, te lo ruego! ¡No! ¡Madre, por favor! ¡Madre! ¿Cómo te atreves a darle la espalda al Dios? Te enseñaremos una lección que no olvidarás jamás. Te entregaremos en servicio al Dios. Le pertenecerás a Él y permanecerás a su lado para siempre. ¡No! ¡Ah! ¡Atrápenla! ¡Por favor! ¡Quítense de en medio! ¡Oye, por favor, ten cuidado! ¿Dónde está? ¿A dónde se metió? ¡A lo mejor por allí! ¡Deprisa! ¡Hey! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡No! ¡Por favor, suélteme! ¡Déjame ir! ¡No! ¡Déjeme ir! ¡Allí! ¡Allí está! ¡Deprisa! ¡Tras ella! ¡Oh! Lo siento. Yo, por favor, no me haga daño. Pobrecita, por favor. No llores. ¿Qué sucede? ¡Acá ahora mismo! ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¡No es asunto ayúdame. Tuyo! ¡Me pertenece no, a mí! ¡No! ¡Es mía! ¡No es verdad! ¡No soy suya! ¡Quítate! ¡Ven no. conmigo ahora mismo! ¡No! ¡Por favor, ayúdeme! ¡Ey, no! ¡No! ¡Ayúdeme! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! Eso te enseñará a no volver a escaparte nunca más. Tu madre te entregó al Dios, tanto por su bien como el tuyo. ¿Quieres hacerle daño a tu madre? ¿O a ti misma? ¿Eso es lo que quieres? Y esa mujer, tal vez deberíamos haberte dejado con ella. ¿Sabes cómo la llaman? La secuestradora de las almas. ¿Acaso quieres que te atrape como las otras que la siguen? Escúchame bien, niña. Nunca te acercarás a alguien como ella o cualquier otra persona que lleva puesto ese símbolo. ¿Me oyes? Tratará de seducirte, niña. E intentará...
para arrancarte de la presencia del Dios, de su bendita presencia, para siempre. Debes descansar un rato. Gracias, Panamán. Es que no puedo quitarme de la mente la expresión de esa pobre niña. Se veía tan, tan desesperada. Y con razón, Amy. Tenemos algunas costumbres acá en la India. Quizás no sepas de ellas. No, no entiendo. Esa niña que corrió a tus brazos seguramente le pertenece al templo. Sus padres la entregaron voluntariamente. ¿Cómo? Como un obsequio para los dioses a cambio de su favor y protección. ¿Cómo pueden hacer una cosa así? No creo que sea nada fácil para los padres. Pero algunos tienen poco o nada que ofrecerle a sus hijos. Y las mujeres del templo les dicen a los padres que cuidarán de sus hijos. Pero Amy, no siempre es así. ¿Cómo pueden hacer una cosa así? Esa niña debería estar con su madre. De hecho, estoy segura de que la estaba buscando. No puede tener más de 8 años. Ay, muchas son aún menores. También le entregan bebés al dios y nunca más vuelven a abandonar el templo. ¡No! Cuéntamelo otra vez. No me asustó. Sus brazos no me hicieron daño. Su rostro brillaba. Brillaba como el sol. Brillaba como el sol. ¡Ay, señor! Lo que hoy me contaron sobre los niños de aquí es que no me entra en la cabeza. Vine a la India para compartir tu amor con los demás. Y, oh Dios, me encontré con una profunda maldad. Padre, ruego por los niños de la India. Oramos por los que viven en las sombras de la oscuridad. Llévales la luz. Y a los que no conocen la alegría, llénalos de tu gozo. Y, Señor, por la pequeñita que conocí hoy, la que se aferró a mí tan desesperadamente, donde sea que esté, y por lo que sea que esté pasando, quédate a su lado. Y Dios mío, por favor, rescátala. Espero que aprendas tu lección, Prina. Eres muy bonita, querida. El dios estará muy complacido, estoy segura. Yo también llegué aquí de niña hace mucho, mucho tiempo. Fueron tiempos difíciles para mis padres. Estaban seguros de que recibirían la bendición del dios. Fui traída aquí por el bien de mi familia. ¿Tu familia? ¿Ellos recibieron la bendición? Nunca los conocí. Yo solo tenía unos cuantos meses. Pero el Dios te bendijo entonces por el sacrificio que hiciste. ¿Has estado contenta? Sigue trabajando, niña, y no hagas más preguntas tontas. Y no hay nada de luz en tu ser. Oh Dios de la mujer de la luz, por favor, ayúdame. Ayúdame, por favor. Creo que hoy día nos fue muy bien, Amy. Muchos vinieron a buscar Biblias. Sí, nos fue de maravilla. Ahora deberíamos irnos.
Necesitamos acampar antes del anochecer para evitar a los ladrones. Pues igual, no tenemos nada que robarnos. Pues, sé que solo tenemos un poco, pero... joyas, sé que es una costumbre para ustedes llevarlo puesto. De hecho que sí. Es el orgullo de las mujeres y su posición. Lo entiendo. Por eso, dejaré de usarlo. ¿Qué? Pero, Mariel, es impropio hacerlo. Ofenderás a toda tu familia. Bueno, nunca se me ocurriría hacer algo así. Como sé que avergonzaría a mi esposo. ¿Y qué dijo Adil? Fue idea mía. Las he visto realizar su trabajo por muchísimo tiempo ahora. Escuché el mensaje a través de ustedes y leí un poco de su libro y, bueno, llegué a la conclusión de que... si llevar unas joyas puestas son el orgullo de la mujer, entonces tal vez un poco de humildad quedaría mejor con su mensaje. ¿Qué piensan de eso? Pues, pienso que es maravilloso, Adil. Entonces yo también dejaré mis joyas. Igual que yo. Me parece bien. Ahora podremos viajar al fresco aire nocturno. Pues los ladrones ya no tendrán nada que robar. Y si lo intentan, les echaremos encima a Marial con su sartén. Adil. Lo digo en broma, cariño. En broma. Oh, Dios de la Mujer de la Luz, por favor, ayúdame. ¡Qué extraño! Esa puerta siempre está cerrada con llave. Oh, Dios, por favor, ayúdame. ¿Será que Dios está respondiendo a mi oración? Si tomamos este camino, nos llevará de vuelta a nuestra aldea, Amy. Y aún no hemos concluido nuestro viaje de predicación. ¿Estás segura de que ya quieres regresar? Sí, lo estoy. Cambiaremos de planes. Por alguna razón, siento que Dios quiere que regresemos. No sé por qué. Regresamos ahora mismo. Pues nos regresamos a Panay Vilay. Tenemos. Hora de tomar el té. Siempre hay tiempo para tomar el té. Y además, no veo cuál sea la prisa. ¿Cómo pudo haberse escapado otra vez? Las puertas siempre están cerradas. Por ahí. ¿Qué hasta ahora? Me llamo Prina. Necesito su ayuda. Soy del templo. Yo... Oh, eres una niña del templo, querida. ¿Te das cuenta de lo que me harían a mí? A nosotras. No puedes quedarte aquí. No, por favor.
La mujer del sari color celeste. La europea. La que llama a la captora de almas. ¿La señorita Amy? Necesito verla. Pero hija, ella no vive aquí. Además, no está en la aldea por el momento porque anda predicando en otra parte. ¿Qué? ¿No está? Adil, debemos partir. Un solo panecillo más. ¿Están seguras de que no quieren más? ¿Adil? Muchas gracias, pero será mejor que emprendamos camino. Tengo que llevarte de vuelta. ¿Te das cuenta de lo que me pasaría si te encuentran aquí? Pero, ¿dónde vive? ¿Dónde? En las afueras pasando el mercado. Pero ya te dije que no la vas a encontrar. Está de viaje. Prina, hija, regresa. Prina. Escuchen. Prina, Prina. Por ahí. ¡Atrápenla! Iremos al mercado a predicar. ¡Déjeme entrar! Te digo que no está. Que está de viaje. ¡Por favor, déjeme entrar! ¿Qué sucede? Traté de decírselo, traté de detenerla, pero no me hizo caso. Pero hija, ¿a quién buscas? Por ti, esto es un milagro. Señorita Amy. Ama. Ama. Ama significa madre. Usted, esa niña, le pertenece al templo. Ama, por favor, déjame quedarme contigo en la luz. Déjame quedarme contigo. Ven aquí. Te enseñaremos una lección que jamás olvidarás. Regresa aquí. Ya me enseñaron una lección que jamás olvidaré. ¡Nunca regresaré! ¡Nunca! ¡Ni un paso más! ¡Esta niña es mía! ¡Le pertenece al templo! ¡Al Dios! ¡Su madre nos la entregó por su propia voluntad! ¡No es asunto de usted! ¡Claro que es asunto mío! ¡Si se vino corriendo a mi casa! ¡Y a mí, Dios! ¡No tiene derecho! ¡Ninguno! ¡No es suya! ¡Te equivocas! ¡La niña me pertenece a mí! Y yo soy su ama. Esto no se acaba aquí. Gracias por visitarnos. Pueden regresar cuando quieran. Tal vez para un estudio de la Biblia. Ah, Sahin. ¡Ven!
padre de Arulai la mandó a vivir con su tío, no tenía ni idea de que la estaba mandando a la misma aldea a la cual Amy regresaba. ¡Señorita Amy! ¿Arulai? ¡Vaya, señorita Amy! ¡Qué gusto me da verla! Logró encontrar a Amy y su tío bondadosamente le permitió asistir a las clases de la Biblia. ¿Nos alistamos para ir a enseñar al mercado, Amy? Parece que hoy ya estaremos bastante ocupadas predicando acá mismo. Como dicen ustedes acá en la India, los niños amarran los pies. Al enterarse su padre e intentar llevársela de regreso a casa, se enfermó gravemente. Pero al ver el cariño con que Amy la atendió durante su convalecencia, a la larga se dio gustoso y le permitió integrarse al racimo de estrellas. Tras plantarse firme en su nueva fe, Aruldasan se convirtió en el primer niño en unirse. Y, a la larga, el grupito creció. Las mujeres del templo trataron de buscar a la madre de Prina para que ella la obligue a regresar al templo. Sin embargo, su búsqueda no dio resultado y jamás fue localizada. La historia de Prina impactó enormemente a Amy, que se dedicó a rescatar a los niños y niñas de los templos. Muchas veces lo hacía tiñéndose la piel con café para entrar a los templos y pasar inadvertida. La milagrosa fuga de Prina en el sexto día del mes fue tan significativa para Amy que cuando su ministerio creció a cientos de niños y niñas, dedicaban el día 6 de cada mes a la oración. Durante esos días de oración, consagraban a cada uno de los pequeños al Señor y oraban por los niños y niñas que aún peligraban. Mediante su incansable esfuerzo y dedicación, Amy Carmichael atrajo la atención de organismos internacionales a la pavorosa situación de los niños y niñas de los templos. Con el tiempo, su labor fue recompensada cuando la práctica de entregar niños y niñas a los templos, casar a los niños con el Dios, se volvió ilegal. Uno podrá dar algo sin amar, pero jamás amar y no dar algo.